Hola amigos de Conectados, mi nombre es Daniela Córdoba, soy chef del restaurante Antídoto. Hoy vamos a preparar unos crepes de stroganoff, un especial que van a encontrar este fin de semana en nuestro restaurante, ya que cada 15 días presentamos un especial totalmente diferente para que vengan ustedes a degustar. Los ingredientes que vamos a usar para nuestra preparación es carne de res, crema de leche, vamos a usar una mezcla para hacer crepes, crema agria, queso mozzarella, champiñones, aceite de oliva, cebolla finamente picada, ajo finamente picado, cebollín para decorar, cilantro, va con perejil, pero le quiero cambiar este ingrediente para que quede un poco con más de sabor, vino blanco, queso parmesano. Vamos a empezar entonces con nuestra preparación stroganoff, que es una preparación rusa. Inicialmente, principalmente es con ternera, pero vamos a usar, en vez de ternera, res. Vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. Podemos primero agregar los vegetales como la cebolla. Ya esto es al gusto dependiendo cómo te guste la cebolla y el ajo también. Yo lo voy a agregar todo para que quede con buen sabor. Salteamos un poco. Agregamos la carne. Dejamos que dore un poco. Puede ser a fuego alto para que no se desjugue nuestra carne y quede bien jugosita y un buen color. Agregamos vino. Podemos reservar un poco para cuando le agreguemos al final quede con más sabor, más vino con la crema de leche. Agregamos crema de leche. Crema agria. Esta preparación es muy sencilla, queda muy rica. Tradicionalmente en Rusia lo acompañan con papas y arroz, pero aquí vamos a hacer el cambio con los crepes. Bajamos la temperatura para que vaya cociendo. Podemos agregar champiñones. Bueno, mientras dejamos aquí que la carne y los champiñones van cociendo, vamos a preparar los crepes. Usamos una sartén que sea amplia para que nos quede mucho más cómodo poder hacer el crepe, porque si no, para voltearlo es mucho más complicado. Un poco de mantequilla, dejamos que caliente bien para que nuestro crepe quede mucho más fácil de moldear. La mezcla de los crepes es una mezcla de huevo, harina, leche y un poco de mantequilla. La idea es que quede más bien líquido para que se deje moldear, porque si es muy espeso ya quedaría, digamos, como un waffle o un pancake, que es otro tipo de preparación, pero con la misma base. Listo. Agregamos un poco. Con el movimiento vamos dándole forma. Lo importante es que quede delgado. Aquí le podemos rellenar un poco los agujeros con mezcla. Dejamos que dore un poco y ya lo volteamos. Vamos revisando cómo va nuestro stroganoff. Tiene un buen color.
Lo importante de los champiñones es que no se pasen y no queden como chicludos. La idea es que queden como jugositos, estilo también carne. No es dejar que asarlos demasiado porque realmente no estaríamos aprovechando todos sus beneficios, igual que la carne de res. Agreguémosle un poco más de vino. Bueno, aquí vamos a voltear el crepe. Yo lo volteo con la mano, pero ustedes lo pueden usar con una espátula para poderse ayudar. Vamos a agregarle sal. Al gusto. Pimienta. Vamos a retirar nuestro crepe. Pongámoslo por acá. Aquí yo ya había preparado otro. Por último, vamos a agregar nuestro cilantro. Si ustedes desean también, lo pueden cambiar por perejil. Mezclamos. A mí personalmente es porque el cilantro me encanta y se lo agrego a todo. Vamos a emplatar. Cogemos nuestro crepe. Agregamos queso mozzarella, que quede buena cantidad. Como está caliente nuestro stroganoff, va a derretir el queso. Agregamos. Que cubra el queso para que derrita. Doblamos para que quede en forma de crepe. Ponemos en el centro y agregamos un poco más de salsa. Parmesano. Y cebollín para decorar. Listo, aquí tenemos nuestro crepe de stroganoff, va a ser nuestro especial este fin de semana. Recuerde que cada 15 días vamos a hacer uno diferente. Los esperamos para que vengan y prueben estas delicias.